gente, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Cifuentes, más conocido como Leo Style, y esto es Ghost Academy. En la Bootcamp voy a compartirles mi experiencia a lo largo de estos años jugando los torneos LANs, las Majors, Minos, incluyendo el TI, y los torneos de cómo el Dota ha ido evolucionando conforme los parches avanzan. A lo largo de todo este tiempo jugando Dota, he aprendido muchísimas cosas, y creo que dentro de todas esas cosas, una de las que me llenaría bastante sería poder ayudarlos a ustedes. En la Bootcamp no solo vamos a enfocarnos en que ganes tu línea, sino también en saber cuándo debes rotar, cuándo debes coger las runas o protegerlas y ayudar a las líneas como el offlaner o el carry. Soy Smash y esto es Ghost Academy. En esta Bootcamp yo te enseñaré a jugar correctamente la offlane. Dependiendo del nivel en que tú te encuentres, yo te podré enseñar de mejor manera. Un buen offlaner tiene que saber presionar constantemente al enemigo y sobre todo armar muchas jugadas en torno a todo el mapa. Y para mí tienes que saber tres cosas. Número 1, saber las fortalezas de tu héroe. Número 2, conocer sus debilidades. Y número 3, y la más importante, saber fluir y adaptarte al juego. Mi nombre es Junior Reyes, más conocido como Yadomi, y esto es Ghost Academy. Recuerda que en esta bootcamp aprenderás lo esencial del hard support, que principalmente consta del laneo, rotaciones en el mapa eficaces y guardeo tanto agresivo como defensivo. Como hard support, la importancia que tenemos en las teamfights es darle a nuestro equipo una visión óptima de lo que va a suceder en el escenario. Recuerda que debes acompañar tu talento del trabajo constante, que incluye ver replays, aprender de tus errores y ser una persona disciplinada. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Quiero dejarles guía básica. ¿Básica? ¿Sí? Guía básica. Hard support. 10 seconds remaining. A ver, Undying o Pugna. Undying o Pugna. Por jugabilidad, creo que vamos a ir a Undying. Solamente por jugabilidad. Déjenme practicar un poco más el Pugna. Para las personas que han estado atentas a la anterior guía que salió, que fue de... Marequero, ¿era? Underlord. En la parte final del video, es cuando yo menciono que voy a enseñarles a utilizar este nuevo ítem. Dice: van 4 otras seguidas que me toca support malos. Tengo en pick como en juego. En los otros teams, un Lion Shaman, 7 Rubik allá. Este ítem de aquí es el Raid Pact. Es una muy buena compra. Les voy a explicar, ¿ok? Invocas un tótem, una calavera, que muere de 5 golpes. Tienes que darle 5 golpes y la calavera muere. ¿Qué hace la calavera mientras está activa? Cuando tú la invocas, invoca un cráneo, una calaverita, que va haciendo pulsaciones cada segundo, va haciendo daño cada segundo, 30 de daño por segundo, y aparte de cancelar dagas, si entras en el área de la calaverita, tú la puedes mover, no es para nada lenta, tampoco es muy veloz, y sobre todo reduces el daño del enemigo, físico, mágico y puro, todo tipo de daño. Todo tipo de daño que esté cerca de esa calaverita, cualquier héroe o unidad enemiga que yo sepa, que esté cerca de esa calaverita, su daño es reducido en un 30%. Ahora, no es una prioridad comprarlo, porque al ser un ítem que se arma con Vladimir, no es muy económico, pero las partes son muy, muy baratas. O sea, si juntamos todo el ítem tal cual, es medio carito. Pero si compramos el ítem por partes, sale bien. Es accesible. Así me configuro. Ok. Esto. Juego. Solo necesito esto. ¿Qué pasó? Ah, soy yo, estoy con Enter. Ah, ¿era? No sé cuál es la.
Ya, la salida. ¿Qué es esto? Legion con Shaker. Son dos héroes de fuerza. Puedo salir con Orbe y creo que les puedo ganar golpes. Y salgo con Kurita, que está bien. Un Sentry para desbloquear mi campamento. O sea, la opción del Raid Pack es buena. Muy aparte de la Glimmer, la medallita y todo eso, ¿no? ¿Cuándo te conviene comprar? Cuando hay mucho control mágico del enemigo, sobre todo. Para ser específicos, control mágico. Ah, no me equivoqué, esto es Ruby 4. Porque si tienen mucho control físico, daño físico, es muy fácil para ellos golpear el tótem, ¿no? Y destruirlo. Este Sentry lo he comprado porque quiero desbloquearme siempre este pequeño campo. Por si las dudas. Estamos con un punto en Decay. He salido con Orbe de Veneno porque el enemigo pues lo puedo alcanzar con golpes y lo puedo matar con mi Orbe. Muy posiblemente este Rubik ya esté muerto, solo que no lo sabe. Un tanguito. Muerto. Nunca puedes entrar en trade de golpes contra el Undying. Y esto es un Shaker offlane. Y la Legion es HC, ya la están cagando. Undying es muy bueno contra héroes de fuerza. Gracias a ese Fairblood vamos a ir botitas. Y cuando ya tengas la ventaja o el enemigo esté muy atrás, tiene un Sentry este Rubik. Te recomiendo. Quiero evitar que bloquee mi campo. Quiero yo encargarme de los pulls. Ah, chucha, y me cagas. Te recomiendo jugar a denegar. Lo complicado acá es alcanzar al Rubik, ¿no? Pero no hay problema si es que yo tengo la Orbe de Veneno. Aparte ya se dejó golpear, yo no lo voy a soltar. Ya está muerto, otra vez. Otra vez. Muerto. Ya. Lo que vamos a hacer ahorita, aprovechando que Rubik es medio huevón, vamos a matarnos porque necesito tener full vida y mana, pues. La idea es morir, pero no cerca del enemigo. Mi siguiente compra. Una Magic no es mala opción. Y una Clarity. Esta es con la finalidad de no darle experiencia al enemigo y revivir en menos tiempo. Repoteamos el medio, no está jugando botella. Storm Spirit. ¿Qué ángeles voy a ir acá? Legion HC, Storm Spirit. Siendo Undying. Tengo que ver bien mis opciones. Lo que quiero hacer ahorita es un pulsito, ya que la línea está muy avanzada. Mi héroe es muy dominante. No expliqué las habilidades del Undying. Bueno, la primera quita fuerza y hace daño. Y la fuerza me la otorgan a mí. La segunda cura y hace daño. Lo que cura y lo que hace daño es dependiendo en qué niveles se encuentre la habilidad. Y depende cuántas unidades hayan estén presentes. Esos son pulls que tú deberías de conocer si juegas support. Si hay dos enemigos juntos, mejor para nosotros. Ahorita creo que le voy a dar un puntito a la tumba y me parece que puedo matar a este. A menos que el Shaker lo ayude con una fisura, pero creo que voy a poner tumba. Sí, tengo mucha fuerza ganada. Uy, Shaker le está pegando la tumba. Orbe de veneno. Lentea mucho. Este héroe es muy bueno contra héroes de fuerza. Voy a seguir con lo mío. Claramente necesito mana en esta línea para seguir presionando. Como me ha ido muy bien, voy a ir a Arcane Boots. Me ha ido demasiado bien. Anti-mesh, anillito de regeneración. La idea de mi héroe es llegar a mis enemigos, ¿no? Como sé que era un Shaker o un offlaner que era melee, o sea que atacaba de cerca, me compré Orbe, solamente por ese detalle. Muy aparte de eso, también era un héroe de fuerza. Entonces me conviene jugar Orbe de Veneno contra héroes que son cuerpo a cuerpo como el mío. Ah, su anti-mesh está un poquito débil. Vamos a curarlo. Siempre tienes que llevar un potecito de 100 para curar tu HC. Ah, y si el Shaker avanza mucho, pues lo podemos matar. Vamos a ponerle un guardcito en la línea. Uy, tiene Sentry. ¿Dónde está? No importa. Dos guards a la basura. La idea es que él no avance. Y si avanza, lo desgastamos. O creo que el Anti-Mage también puede. Es que también hay otro detalle. Nosotros podemos ayudar al Anti-Mage, pero esto es un uno contra uno. Y el Shaker no está muy bien. Entonces, en vez de intentar botar al Shaker, que está solo, prefiero pulear
y le hago perder al Shaker experiencia, yo saco niveles y Dante Mesh también saca niveles. Ya cuando el Shaker avance mucho, ahí puedo ir a matarlo. Por ejemplo, ahorita, ¿no? El anti-mage le quita el mana y yo lo lenteo con la tumba y aparte con mi orbe de veneno. Haz ese blink. Ya pues se morirá algún día, ¿no? La idea es que él no vaya por él, sino yo voy a ir por el Shaker. Vamos a comprar una Clarity, un War, un Sentry. Entra el Shaker. Vale. Aguantará, pero sí. Ya, listo. Vamos a aprovechar a comprar nuestros Arcane Boots. Ajá, me bloqueó. Mucho oro y experiencia para mí. No tengo tumba. Voy a comprar mis Arcane Boots de una vez. Debería tepear, pero quiero comprar mis Arcane Boots, por ejemplo. Mana para el Anti-Mage. Toma. Yo sé que tengo TP, es mi culpa, pero yo quería comprar mis Arcane Boots. Voy a hacer un pulsito del costado. Esto también es importante para que el enemigo no reciba experiencia. Y como ya estamos avanzando y estamos fuertecitos, creo que podemos matar al Shaker, pero cuando tengamos la tumba. Si la tumba no se puede. Vamos a poner un ward acá. Más avanzado porque tenemos ventaja. Faltan como 8 segundos para que me cargue la tumba. Voy a ir desgastando un poquito al Shaker. Esa catapulta no puede caer. Voy a guardar la fortificación. Vamos a quitarnos el agro atacando a unos zombies. Es muy importante la catapulta porque nos ayuda a pushear. Vamos a darle mana al anti-mage y lo voy a curar. Me parece que Holy Locket es buena compra para curar a mis aliados. La segunda tiene mucho valor porque tienen buen daño. Sí, regular daño. Jack. No sé si caiga esto. La idea de la catapulta es que la aproveches y pushes. Haz el Shaker acá y la Storm te pega. Ya me morí. Ya. Vamos a comprar antes de morir. TP de Storm. Rubik tiene esto. Ya estamos. Ok, estamos bien. Anti-Mage está bien en su línea. Holy Locket sí me gusta para curar mucho a mis aliados. A cualquiera que el Storm quiera matar, yo lo voy a curar. Vamos designando la compra de Holy Locket y vamos a comprar esto. Me da buena cantidad de vida. 15 segundos para mi tumba. Puedo volver a matar a este Shaker, pero en 10 segundos que me cargue mi tumba. Vamos a seguir ablandándolo. Uy, si el Shaker se queda, se muere. 3 segundos para mi tumba. Lo estoy curando a mi anti-mage para que tenga más confianza. Ya, si él no me sigue, ya fue. La tumba la voy a seguir maxeando. Quiero pushear esto. Es muy importante para mí. Ya está muy debilitado. Lo voy a botar nada más para pushear la estructura. Que se la lleve él, no importa. Ya, bien. Creo que puedo aprovechar a hacer un stack aquí. 7.53. Sí, un decay. Y se stackea fácil. No hace mucho daño, pero sirve para esta carta. Storm Spirit está bien. Vamos a comprar Sentry y un Smoke. Vamos a jugar para el medio ahora. Es importante tener el control de las rondas en la luna en la línea del medio. Para que el Storm no se descontrole. Vale, Stonzo. Ya, yo voy a poner un Sentry acá porque pensé que podría estar guardado y no me va a salir el kill en el store. Pero no, sí sale el kill. Salió, entonces significa que no tiene guard. Para tú controlar al medio, tienes que controlar las runas al medio a veces. Las runas pares, 2, 4, 6, 8, esas. Las sobre todo 6, 8 y 10 en adelante. Son las más importantes. Un Sentry acá por si acaso. Y vamos a jugar en la línea de abajo porque los héroes más fuertes en este momento son el Mars y el Invoker, ¿no? Por tema de niveles. Aparte yo ya tengo tumba, tengo que darle uso. Si están que golpean mi tumba, yo la curo. Yo estoy muy tanque, aguanto bastante. Manda para mis causitas.
Estamos bien. Este es espacio para el anti-mage. Estos ítems neutrales normalmente los deberían de tomar los cores. Primero los cores y al último los supports. Holy Locket casi listo. Todavía no voy a traer mi ítem. Voy a seguir jugando en el medio. Porque no tengo tumba. Ahora, ya que no tengo tumba y no soy tan útil, voy a intentar stackear al anti-mage porque mira, ya va a completar su BF. Entonces él tiene que sacar su BF y empezar a llevarse stacks. Entonces ya me tengo que preparar para eso. Tiempo de stacks 7 con... O sea, el minuto más 53, 54, 55. Es muy simple. No es tan complicado stackear. Ancients porque ya es un juego un poco más avanzado, ¿no? Tengo 10 segundos para mi tumba. Ah, se me da dinero. Y quiero completar mi Holy Locket. Me falta muy poquito. Solamente cuando te falte muy poquito es cuando tienes derecho a farmear. Pero muy poquito, ¿eh? Por ejemplo, bajo y pelea, yo estoy acá tonteando. Ya está Holy Locket comprado. Vamos a comprar este guard más. La idea es mover el juego con los héroes que pueden, ¿no? Con los que tienen las habilidades más fuertes. Obviamente entre ellos es el Mars. Casi siempre va a ser el offlaner. Como la pelea de abajo ya acabó, voy a irme a la línea del medio. Perdón, aquí al triángulo para poder stackear. Separamos este Arcane Boss y lo volvemos Holy Locket. Un Decay. Y el Storm mató al Mars. Otro stack más. Ahora, ¿con quién jugamos? Jugaremos pues con el Tiny, ¿no? Holy Locket amplifica la regeneración que yo haga. O sea, mi segunda. Acá juego mucho con mi segunda que cura. Otra buena compra para este juego. Lotus creo que es bueno, pero muy caro. Creo que puedo ir esta vez ya por los ítems. Por el ítem que les comento, ¿no? El Raid Pack, que es excelente compra, pero nadie lo compra. Nadie compró el Thomas, lo voy a comprar yo entonces. Mira, ahorita estoy tonteando, no estoy haciendo nada. Vamos con el Mars. Porque él tiene la arena y todo eso. Es más conveniente jugar con esos héroes para crear más presión en el mapa, pues. Y ya en esta línea del medio, por ejemplo, si se arma alguna pelea, yo llego tepeando. Pero primero voy a hacer un stack. Otro stack más. Fueron el minuto 12 para controlar al medio enemigo. Hay que intentar controlar lo más posible. Mira, acá hay un DD. El Tiny lo chapa chévere y si yo me voy acercando, por si acaso. Capaz no llega y yo lo tomo nomás. ¡Oh, Tiny! Estos huevones no se dan ni cuenta. Intento de Miracle, se nota. El Storm va a saltar y yo me lo voy a llevar. Tiny, huevón. Ítem neutral disponible, este está mejor. Y vamos a jugar con el Mars abajo porque ya tiene su arena, yo tengo mi tumba. Anti-Mage está free, está farmeando todo lo que quiere. El Invoker habilita la pelea y yo continúo. Tumba en Guantán, nomás no te la pienses. Ah, sí, ya me quitaron la tumba. Sí, me quitó la tumba. ¿Por qué haces? Pega, pega, oye, oye, oye. Normalmente en medallitas bajas la gente no compra el Raid Pack. Ni siquiera saben que existe. Pero yo les recomiendo que sí lo compren. Es buena, buenita. Siempre por favor con el guardeo y con el de guardeo. Siempre tienes que tener guard y sentries en tu inventario. Es muy importante que el support tenga guard y sentries. Si no, el juego se pone muy incómodo. Porque los enemigos ven todo y nosotros no vemos nada. Por ejemplo, si yo quiero jugar acá, pucha, es muy posible que tenga guard acá. Muy posible. Vamos a ver. También aquí. O sea, si voy a jugar de este lado, tengo que tener sentries, ¿no? Para quitar esto. Si voy a jugar acá, tengo que tener sentry acá también. Acá hay Invi para el Tiny, ¿no? Minutos pares, ¿ya? Tiny con Invi. Esta orbe de menos ya no me sirve, la voy a cambiar. Solamente fue para la línea. Ahora, los wards en colinas no son muy buenos.
Así que no coloquen guardias en colinas, mejor cerca de las colinas. Si un sentry lo pones acá, no llega a ver hasta aquí, porque es toda esta área. Las cosas también tienes que saber. Ahora, ¿dónde jugamos y con quién? Tenemos que jugar con el Tiny, que tiene daga, y con el Mars, pues, que tiene sus habilidades. Pero si el enemigo tiene war, esto no vale para nada la pena. Entonces, por eso estoy trayendo más sentries. Es necesario los sentries para el de guardar. Yo no puedo llegar a todos lados. Mi héroe está hecho para pelear, pero necesito juntarme con los héroes que me arman peleas. A ver, acá. Nada. Estos ambos lados de guardeados. Puta, el mar se fue. Ahí, el mar se quedó. Pongo un war. Voy a poner un war, pero no aquí ya, porque lo van a deguardar luego. Ojalá no me estén viendo. War detrás de tier 1. Para mechar mejor. Para pelear mejor. Ese se muere si es que el mar lo clava. Mi tumba contra el Storm es mala idea. Acá mi tumba no es buena contra el Storm. Es buena contra héroes que solo caminan. El Tiny sí lo puede matar al Storm. Curamos al mar, ponemos tumba y ya todas las cremas. Chancamos todo el teclado para meter todas las fuerzas. Entonces, mi héroe es un héroe de contragolpe. Acá curamos al mar porque hay muchas unidades. Ahora vamos a ver si tenían war acá ya. Porque hemos estado mucho tiempo acá parados y yo no he de guardeado. Es posible que tengan war. ¿Ya ves? Por eso no matamos, pues. No hemos matado porque nos han estado viendo. Por eso es importante los sentries para avanzar en el mapa. Si no, el juego se pone muy lento y es muy tonto. Ahora, wars en colinas no. Porque si yo pongo un sentry, mira todo el área que abarca. Se dan cuenta de que está fuera del área de mi war. Buenazo. A mí me gusta poner siempre wards en las entradas como tengo ventaja. De las entradas del mapa del enemigo. No tengo tumba. Chandain sin tumba. Ay. No. No sé si me está salvando, me está matando. Ah, ya me... Otro consejo. La primera pelea tú la vas a ganar. Porque tienes todos tus poderes. Si tú vuelves a pelear inmediatamente después, es muy posible que no ganes la siguiente pelea porque no vas a tener todas tus habilidades. Pues en mi caso, mi habilidad más fuerte es mi tumba. Y no la tenía disponible para la segunda pelea, pero son cosas que pasan. La vas a aprender. Anti-Mage está bien. Está armando lento, pero seguro. ¿Tú crees que esto aún ha tomado mis stacks? No, esto tomó nada. Pero así son pescados. No me voy a enojar. Esta orbe se vende. El Holy Locket, por si acaso, lo puedes cliquear a tu aliado y lo puedes curar. Por ejemplo, si tengo 8 cargas, yo lo curo. Puta, se fue mi HS. Menos mal estoy con Amar. No me estaría preocupando. Mars tiene daga. Ya. El Invoker Support 4 está haciendo Vessel. Y ahora. Puta, mi HS se ha desconectado. Leyenda, pero es arconte. Y ya pues, ¿no? La idea es comprar primero el Vladimir, porque las partes son más económicas. El Buckler y el Basilius me sirven. Esto no tanto, pero igual, ¿no? Me sirven estas partecitas. Eso ya lo obvio, ¿no? Lo obvio y voy a comprarlas después. Después compraríamos esto, que son 1200 de vida. Perdón, 175 de mana, 175 de vida, pero cuesta 1200. Y el pergamino, que está bien barato. Pero nada de esto va a servir si se ve el Anti-Mage. ¡Ojo! Esto es para un support. Estoy jugando netamente support. Ahora que estos huevones hagan bien las cosas, eso es otra cosa. Otra historia. Voy a volver a poner un sentry acá porque estos huevones son bien tercos. Talento. Reducción de cooldown a la tumba, ¿ves? Siempre ponen wards en colinas, weón. Acabo de guardear un ward. Oh, oh. Ah, es un shaker. Weón, tú no causa. Yo tengo miedo, weón. A la mierda, no, sí, yo tengo miedo. Dale, tumba. También a la tumba.
doble kill se ha hecho. Mira, sacó mi Vladimir, son esos que van a ser doble kill. Ese sonso del Shaker ha maxeado su segunda, por eso sus troncazos duelen. Puta, ¿ahora qué hago? Jugar con el Anthony también. Guía doble al mismo tiempo. Jugar Undying Support y Anti me ha hecho C. No sirve más. Vale, todo tengo que hacer. Voy a jugar con este ítem que me cura. El Anti me lo voy a dejar farmeando acá. Esto me da oro. Ajá. Ya volvió el sonso. Jugar si se entre siempre listos. El Vayne habrá vuelto a guardear acá, yo no sé. Storm Spirit tiene calla. Fa, mi Mars, dada. Estamos bien. Estoy tomando. Uy, ¿qué fue? Este ítem neutral porque me da oro. Me quita daño, pero no me importa. Yo quiero oro nomás. Ahora, ¿qué procede? Mira, tengo un Sentry acá, entonces en teoría no me deberían de ver. Pero capaz han vuelto a poner un War acá. A ver, a ver. No, no ha puesto War. Entonces yo puedo poner un Sentry sobre ese. Un War sobre ese Sentry. Y él no va a saber que yo tengo un War ahí porque el Sentry solo da visión un momento. Armamos la pelea con Tumba. Estás en mi tumba, ya estás frío. Ya estás frío. La segunda se maxea porque estamos jugando Holy Locket. Acuérdate, Holy Locket amplifica mi regeneración. Todo lo que yo lance para curarme, todo lo que yo. Cualquier cosa que me cura más. Solamente porque tengo Holy Locket. Aquí dice: amplifica la regeneración o la curación. En un 30%. Ya sé que mi inglés es malo, pero se entiende, ¿no? War, Sentry, 100. Dos, un Smoke para que el otro vaya cargando. Está, seguimos presionando. No dejamos que el enemigo respire. Ah, mira. Tengo tumba, puedo pelear. Tengo mi habilidad más fuerte. Tumba, primera. Acá tengo que cuidar al Invoker. Ah, segunda. No pasó nada. Si me acerco mucho a un enemigo, me transformo a un lapo, lenteado. Uy, no. Toma. Muere. La segunda es ofensiva y defensiva, por si acaso. ¿Hay alguien débil? ¡Pah! Un aplauso nomás y lo curamos. Acá tengo que curar yo un poquito. Bueno, de hecho me curo bastante. 526. Ya tenemos. Uy, este ítem les va a destrozar la cabeza. No saben ni siquiera lo que hacen, pero se van a asustar. Que pegue medallita bajita, pues. Este es guardián. Este es cruzadito, arconcito. Ya, miren. Puedo invocar la calavera. Me cuesta 100 de mana. Y van a ver en peleas. Imagina si yo pongo tumba y calavera. Cagaos. Mira, vas a ver. Y la calavera tú la puedes mover por si acaso. Ah, siempre guard sentries. Para avanzar bien el mapa, pues. Ya, eso es normal, ¿no? Tenemos mucho mapa para movernos. Y ya la gente se mueve demasiado. Entonces ya no sabe qué lugar es seguro y cuál es inseguro. Ah, mira, antes me está pusheando. Ya, pusheamos. Y yo te recomiendo que cuando juegues contra Rubik, que siempre te va a quitar la tumba. Entonces mete tumba y luego mete otra habilidad. Por ejemplo, acá metemos tumba y ponemos primera y me quito la tumba. Vale. Muy lento, pero me demoraba meter mi tumba. Ahora, esto es lo más complicado. ¿Cómo gano? Mis aliados tienen que armar una buena pelea. ¿Cómo armarán una pelea estos huevones? No sé. Pero lo que yo sí tengo que hacer es de guardear. Por ejemplo, este lado derecho está limpio. Nadie ha venido aquí. Nadie ha venido a poner un war, a poner un templo. ¿Ok? Pero este lado está oscuro. Debo tener más cuidado con el lado izquierdo que el lado derecho. Para eso tengo mis smokes, mis sentries. Ahora, para matar a esta vaca necesito a alguien pez que lo inutilice. El chimboker me puede servir, ¿no? El chivolo.
Él viene, lo matamos. Muy lento, ya se fue, ya. Mi héroe es pésimo pusheando, pésimo, pésimo. Ahí está, vino el Mars, vamos, smoke, para infiltrarnos en campamento enemigo, porque estoy seguro que tienen visión acá, siempre tienen visión en las colinas, ¿eh? A otro lugar. Y en vez de poner yo un war acá, lo voy a poner acá. Ahora vamos abajo, no, porque estos huevones se mueven por donde les da la gana. Vamos a meter smoke nomás. A ver. Toma, primera. La calavera. Ah, madre, se han ido. Ya, bueno. Que se demora el menos. ¿Y saben qué está faltando? Está faltando el Tiny. Claramente mi héroe solamente lentea y ayuda, hace mucho daño y todo, pero ellos se van caminando. ¿Y quiénes se van caminando? Necesito que la gente los retenga para que yo pueda matarlos. O para que yo pueda hacer mi chamba. No importa, todavía no he usado esto porque no he estado presente en ninguna pelea grande. Ah, para molestar. Cero peleas para mí. No han habido. No, las peleas se arman diferente acá, no sé. No entiendo bien cómo se mueven este juego. PKB, se compró Sentries. Un Courier. Ya, si quieren Russian, vamos, Russian. Me pregunto si el Raid Pack le afectará al Russian. Sí le afecta, el Russian baja menos, mira. Alguien que traduzca porque yo no sé. Y yo lo puedo controlar. ¿Ven esa área que está ahí? En toda esa área, si tú entras, el daño se reduce. Mira el Russian. ¿Ves? Y lo saco. No llega el Russian. Ya salió. ¿Se dan cuenta del estado? Vamos, Smog. Vamos a pelear. Vamos a poner otro Sentry más porque estos huevones les encanta guardar acá. Otro. Y mi War está ahí vivo todavía. La Shaker. Puta, explotó su PC. El Rubik me quitó el ulti, creo. Sí, porque la última habilidad que lancé ha sido mi ulti. Ya fue causa, ya explotó tu PC. Me falta para poner mi Raid Pack. El ítem es muy bueno para peleas. Y aparte el aura de Vladimir es excelente para tus aliados. Y ya está muerto ya. A los... ¿qué héroes utilizan? O sea, en teoría, casi todos los héroes supports pueden comprar esto. Casi, casi. Digo casi porque no todos, ¿no? No me meto donde no sé. He estado viendo bastantes videos para poder informarme mejor de cómo transicionar ítems. Si es que es un hecho comprar Raid Pack y todo eso. Pero sí es un hecho, pero haría pues la situación. Ahorita yo no necesito comprar nada para acabar esta partida porque... con esto estoy bien pues. Vamos a despertar al Tiny, yo me duermo. ¡Ah, super jato! ¡Un toque! ¡Calaverita, ataca! No sé qué botón tengan ustedes para controlar a calavera. Yo lo controlo con Tab. Porque acá mi configuración, Next Unit, la siguiente unidad, la controlo con Tab. Héroe F1, Tab. ¡Calaverita, avanza! ¡Ahí llega mi calavera! Hola, mira, acá hay puro pro player, huevón. Saberlight, Miracle, Amar.
daño a los zombies o curación. Vamos curación porque estoy jugando Holy Loco. Ah, sí, sí, Tiny, no, Tiny. Cura. Lo curé con mi Magic. Bueno, con mi Holy Locket, que ahora antes era Magic, y mi segundo. ¿Está débil? Recuerden, por favor, esto cura y hace daño dependiendo de las unidades. Entre más unidades presentes, más cura. Mira. Madre, se fue este huevo. Mira. ¡Ting! Y acá, chapa todo eso, ¿me entienden? Cura, cura bien. Acá, por ejemplo, no va a curar mucho porque somos poquitos, pero cura, ¿no? 370. Si abrían bastantes unidades, cura más. Mira, me voy a pegar acá. Vamos a curar a este creep de acá. ¡Ah! Cura un montón. Porque tengo muchas unidades en mi entorno. Posiblemente el Shaker Dagger, pero lo va a cagar ya. Mira, checa. Este calaverita está 25 segundos vivo. Él tendría que estar por acá si quiere dagear. Mira, me va a pegar acá todavía. Y le está pegando a mi calavera. ¿Te das cuenta? Pegar a la calaverita te molesta. La puedes matar. ¿Puedo curar a mi calavera? Ah, no la puedo curar. Puedo curar a mi tumba. Ya, ahora sí el Shaker nos va a dagear. ¡No, no mueras, Invoker! Ah, se me iba a curar, pero lo mataron al chico. Ah, se fue persa. Curación. Ah, lenteado. Un golpe, una que te mete el zombie, te lentea. Acabó el golpe. Esta es una guía bien básica, es una guía bajita. Les he explicado conceptos simples del héroe para que ustedes puedan entender mejor. Yo sé que ustedes saben jugar zombie, pero estoy seguro que no están actualizados con los ítems. Fácil, muchas cosas que yo les he explicado de cómo salir, ¿no? La orbe de veneno es buena porque sabes que vas a ir contra dos posibles milis en la línea. Entonces ahí se aprovecha la orbe. Si no fueran milis y fueran héroes de distancia, ni cagando me saco orbe. Las botas, primera compra porque hice el Fairblood, excelente. Me deniego para salir full vida, full mana, excelente. Primer item Arcane Boost porque no fue muy bien la línea, excelente. Holy Locket para el Undying para curar, con la segunda, es muy bueno. Este ítem, el Raid Pack, es muy muy buena compra. Voy a intentar hacer más guías de support, obviamente básicas e intermedias, para que ustedes entiendan mejor cuándo y cómo comprar este ítem, cómo funciona. ¿Ok? Nada pues causitas, espero les haya gustado esta guía intermedia, básica perdón, esta guía básica con Undying. Voy a intentar seguir trayendo guías de support para que ustedes puedan jugar estos, para que puedan usar estos ítems, que son buenos para mantenerlos actualizados y así pues dejen de cagarla. I channel the power of the Nether Reaches. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a otra nueva guía. Esta vez vamos por Pugna. Posición 5, de nuevo. Quiero mostrarles cómo funciona el héroe. Creo que ya lo conozco. No. Este no ha hecho guía de 5. Ya. ¿Por qué se le está jugando mucho el Pugna? Es muy sólido en la línea. Tiene mucho que aportar. Su velocidad de movimiento es muy alta. Si bien su vida es muy baja, su animación de golpe y su daño es alto. No es el más alto, pero es bueno. Tiene habilidades muy complejas, pero muy útiles en buenas manos. Pero son complejas. La primera hace mucho daño en área, ¿ok? Es una explosión. Hace mucho daño en área ya. Sirve para pushear estructuras. Hace daño a estructuras también. La segunda es el Decrepify. A los enemigos los lentea, a tus aliados no. A los enemigos los ponen en modo verdecito. Significa que no los pueden golpear. Pero la magia les hace más daño. A tus aliados también. Los puedes poner en modo verdecito. No los van a golpear. Pero la magia sí les hace mucho daño. La tercera. Según lo que yo sé. Pone un tótem. Y en el área del tótem. Hace dos tipos de efecto.
Número uno, te va quitando daño, te va quitando mana progresivamente, tú estás cerca al tótem. Y número dos, te va a hacer daño dependiendo el costo de mana de tu habilidad. Significa que si lanzas una habilidad de mucho mana, el daño va a ser muy alto. ¿Entienden? Poco mana, bajito. Cada habilidad que tú le haces cerca al tótem, pum, 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 el golpe ataca, el tótem ataca. Y el ultimate, pues, drena vida. Pero cuando Pugna ya está lleno de vida y te sigue drenando, ya no le curas vida, le curas mana. Ahora, también lo puedes usar para tus aliados. Tú le puedes otorgar tu vida y tu mana a tus aliados. Dos funciones. Ah, ya. Ahora, lo difícil es saber qué habilidades te sirven. La primera habilidad es buena para presionar. En el primer nivel está muy bien. Pero tienes que ver bien cuál levear y por qué, ¿no? Por ejemplo, aquí, el tótem es muy útil. Porque la habilidad que más cuesta mana es la bruja. Entonces, a la bruja le puedo hacer mucho daño solamente con el tótem. El Decrepify es muy bueno contra Tuska. Y contra Anti-Mage. Y contra Viper. Porque estos, si no golpean, no hacen nada. Vamos a ver. Glimmer Cape, sí, puede ser. Vamos a ver cómo va avanzando el juego. ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi HC? Troll. Ajá, medio Invoker, Support Hoodwing, Offlane, el Barney. Tanguito, pues no, siempre lo más básico, las curas, como siempre. Como siempre, las curas, pero vamos a jugar con... Bien. Vamos a ir contra Tuskar o Nyx. Asu. No, esto es Nyx 5, creo. Tuskar es 4. Velocidad de movimiento. Va a ser Viper offlane, creo. Uy, no, me da miedito esta línea. Vamos a salir con muchas curas, ¿ya? Oh, yes. Muchas, muchas curas. Y stacks. Porque en esta línea, al parecer, tengo que pelear mucho para que mi HC esté tranquilo. Me da la impresión que va a ser así. Por si acaso me estoy equivocando en salir tan tarde de la base. Lo ideal es salir pronto de la base. No se demoren mucho en pensar qué es lo que tienen que comprar. A su madre, el troll ha tepeado. Nadie gana bounties. ¿Qué chucha tiene estos huevones? Ah, Viper medio, ok. Finito esta vez, chucha. Bruja offlane, ya, vamos Magic entonces. Creo que nomás empezamos y desgastamos a la bruja. Intenta desgastar desde los arbolitos. Si la bruja se acerca a ti, tú retrocedes. Aprovecha que eres veloz. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, bombazo! Toma. Aprovecha la velocidad de movimiento del Pugna para desgastar a los enemigos. Vamos a bloquear el campamento enemigo porque no quiero que pulee. ¡Ay! ¡Ah, bombazo! Aprovecha su velocidad de movimiento y métele su golpecito cada que puedas. Acuérdate que los magos se tienen que asegurar y para eso es la primera habilidad. ¡Pum! 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 ¡Muere! ¡Ya está muerto! ¡Pum! ¡Mucho daño! Ya, curadita. Estamos bien. Un manguito. Un tanguito. Buenas curas. ¿Qué ítem me conviene más acá? Uy, se está curando, creo. El tótem. Voy a aprovechar a hacer un pulsito. Y voy a intentar que el pull sea y le afecte a estos dos nomás. Porque con estos chiquitos no mueren todos, pues. Un buen ítem para la línea me parece que es Basilius, porque el troll spamea muchos poderes. Ah, mira, me quiere bloquear, ta wey. Ya, nos desguardeamos los sentries. Cagado, papu. Junto a mi tótem, ¿ya? Creo que me va a servir más porque este par spamean poderes y les puedo ir quitando mana. Por ejemplo, el tótem lo voy a ubicar bien. Como por acá. O un lugar medio escondido. Creo que acá está bien.
¿Ves? Le afecta el tótem. Va a ir perdiendo mana. Uy. Uy, no pierde mana. Nuevo parche. Creo que me he hueveado. Uy, no pierde mana. Uy, me he hueveado. Bueno, tú, fácil, no entendí bien. Como me ha desbloqueado esto, lo voy a bloquear igual con el cuerpo. Voy a traer una curita de 100, por si acaso. Bloqueado. ¡Igual te he bloqueado! ¡Uy, problemas! ¡Ah, bombazo! Peducito de nuevo. Aprovecha que somos pugna y metemos su respectivo golpe. They must have seen dark clouds on the horizon. Toma otro golpe. I'm going. Toma otro golpe. On my way. Ya. Siguiente punto, mi primera habilidad por el daño nada más. Toma bombazo. Out of my way. Ah, bombazo. Yo lo voy a seguir. Lo puedo matar. Ponemos tótem. Para que no meta nada, porque si no, le hacemos el daño. Este héroe, como puedes darte cuenta, hace mucho daño. ¿Por qué? Mientras está intentando matar mi tótem, le va a meter unos cuantos golpes. Está bien, buen intercambio. Esta cura no es para mí, por si acaso, es para el troll. Ahora voy a comprarme esto porque tengo que jugar con ítems pequeñitos, pero no puedo jugar con ítems grandes. Se ha comprado Sentry. Nuevamente mi pulsito. Y voy a hacer otro pull del costadito. ¡Ay, ay! Ya, tengo 10 cargas de Magic por si acaso. ¿Qué pasa? ¡Uy! Ah, su madre, casi me muero. Voy a traer otra curita de 100. ¡Tote! ¡Muere! Creo que también se va a morir este. Como un mango troll. Ah, pero le he dado muy tarde el mango. No, no vayan creeps. Bien. Ya, ahora sí me retiro. No me puedo matar porque estoy lejos ya. Igual mi héroe es veloz. Voy a curarme al toque nomás. Ítems pequeños. Siempre intenten jugar con ítems pequeños. Siguiente punto al tótem o al de Creepify. ¿Qué es esto? Tuscar 5. El Invoker es medio. Creo que puedo jugar un punto más al tótem. Ah, ese anti me está viendo al límite. Puedo subir a presionar con el Underlord con esa estructura. Creo que eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a jugar con la bota del pobre. Mi warcito. Mi sentry y un par de clarity. Y voy a jugar con un punto más en el totem. Acuérdate siempre de ir a pushear con catapultas. Lo he descuidado un toque el troll, pero es porque le va a meter bombazo a esta catapulta, a este tier 1. ¡Ey! Por eso me traje dos clarities. Un TP. Ponemos totem. Y el objetivo es la tier 1, por si acaso. Deja que el totem haga su magia. Tú enfócate en la tier 1. ¡Ay! Bromita. No logré pushear. No logré pushear. ¡Un bombazo! Out of my way. Denied. Bombazo. I'll take a crack at it. Tiene que caer, sí o sí. Por eso me traje dos clarities. Why not? Bombazo de nuevo.
Bombazo. Uy. Asas mío. Bien. Ya tenemos las botitas. Bueno, casi las botitas. Esta curita para mí. Un centro acá no es necesario. Ahora vamos a jugar en el medio con el invoker. Ya que tiene niveles. ¿Es posible que tenga guard acá? Es posible. Poner un tótem. Acuérdense, mi héroe solo es daño. Es daño y buena velocidad. Eres sonso. Esta arcana me sirve a mí más que al invoker, ¿eh? Voy a tomar yo. Vamos a bajar esta Iron Branch. Otra tomó. La tomó Braille. Ah, su puro pro player otra vez acá. Ahí le daría un punto más a mi primera, me parece. Ah, espérense un momento. Tengo que poner Sentry siempre. A ver, juguemos con ítems básicos. Magic One, Clarity, Sentry, Warlock. Para que mis rotaciones sean efectivas, necesito evitar que el enemigo me mire. Ya, limpio. Ahora, ¿cómo mato ese Viper? Nivel 6 es bueno. Voy a quitarle un poquito de experiencia al Invoker para matar al Viper. Nivel 6. Punto al Decrepify. Puede ser. A su madre, se fue el Invoker. Tuto y ahora. Punto al Decrepify. Nosotros podemos contra el Viper. Abajo creo que hay acción. Hay acción. Vamos abajo. Ya está. Con pura presencia nomás. Vamos a cambiar esto. Tengo que curar a mi troncito. Un poquito nomás. Necesito jugar... ¡Ah! Espérense un toque. Antes de que venga el courier, voy a traer mis Tranquil Boots. Tengo que jugar Tranquil Boots. Tienen que jugar Tranquil Boots si van a jugar Pugna. Lo voy a llevar a pegar esto. No me lo voy a llevar, solamente le estoy ayudando. Voy a meter un punto más a Blast porque está muy fácil matar a la bruja. Creo que debía haber puesto el tótem, le cago. Ya, nos vamos. Ya, el troll está ok. Pero antes de irnos, como buen support 5, siempre debes manejar Clarity. No solamente para ti, sino también para tus aliados. Toma, cabecito. Vamos a jugar War Sentry. Vamos a jugar Clarity. Quiero ver si tiene War acá, por eso me traigo un Sentry. Está limpio. ¿Con quién? Ah, nuevamente, tenemos un héroe medio lenteja. O sea, no podemos matar nosotros solitos. Pero con ellos, con mis aliados, sí. Como el Invoker, por ejemplo, sí puedo matar. Uy, está fideando. Tu bebito Fiu Fiu está fideando. No podemos jugar Kane Boots si jugamos Pugna Support. Tenemos que jugar Tranquil Boots porque es el ítem que nos habilita. Porque cuando yo voy a estar curando con mi ulti, voy a perder mucha vida. Entonces, la única forma de recuperar la vida es con las Tranquil Boots. Yo sé que Topson dijo que las Tranquil Boots son un mal ítem, pero Topson es medio, pues. No es Support, no sean huevones. Ahora procedemos a pusharle al abajito. Me voy a comprar este ponchito. Un guarcito más. Una clarity más. Y una clarity más para pushar. Voy a intentar no quitarle mucha plata al troll. A Mario. Pero tengo que pushar esto, pues. Ahora, Nyxos sin nivel 7. Sentry, bien puesto. Para que no me mate. Y si me mata me voy a dar cuenta al menos antes. ¿Tú tienes
que aprender a diferenciar y saber qué es lo que está, qué es lo que necesitas. ¿Estás pusheando? Métele al Tar primero. Los enemigos meten muchos poderes, dale más de la tercera. Hay mucho daño físico del otro lado, maxea más la segunda. Todo depende de la partida en la que te encuentres. Por ejemplo, acá está fillando la bruja, entonces le meto más de la primera. Viper con Bracers, Facebooks y el ítem de reducción de armadura, huevón. Que alguien le pase una guía urgente a este sujeto. Ah, totem puesto. Muerto. Bien. Siempre pongo centros en colinas porque es muy fácil de guardar acá. ¿Ya ven? Oh, los guardas están en las colinas. Clarity para mí. El Sentry siempre tiene que haber en este juego porque estamos jugando contra Nyx. La Nyx siempre va a venir invisible. On my way. Wandering. Acuérdense de esto. En juegos donde hay mucho control físico, o sea, mucho daño físico, el raid pack no es tan bueno. Me refiero al daño físico del otro lado, no es tan bueno. Porque simplemente se baja en el tótem y ya. Aquí, por ejemplo, lente etérea es mejor compra. Ha puesto un war acá, me parece. A little jump. Yo le estoy viendo todo el tiempo la Nyx. Ya, yo no puedo matar a ninguno de estos. Pero puedo mantener empujadas las líneas en lo que mis aliados vienen. De paso saco plata. No te creo, Andy. ¡Oh, y mi plata! Pobre se cree por ganar un Viper caca. Engañadito 2K, confirmo lo peor. Vamos lente, porque el ítem es bueno para nosotros. A esta Nyx la voy a matar, creo. ADP, Hoodwin. ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, el tótem haciendo su magia. ¿Tendrá war? Ah, no, solo es Sentry. Ya, porque supongo war acá. Ok, tenía un war acá, hasta aquí en vez. Esta partida ya acabó ya. Los enemigos ya no quieren jugar. Odds, bumpkins and gadzooks. The enemy's top tower has fallen. Oblivion comes. Creo que este sombrerito no me sirve. Esto es solamente en situaciones muy complicadas, pero esta no es una situación complicada. Ese sombrero al final me termina estorbando. El Invoker. Why not? Hazte plata. On my way. A ver qué habilidad va a meter la Nyx. No metió nada. Y que si no mete nada igual se muere. Vamos a vender esto porque no sirve, pues. Le he comprado mal. Acuérdense, situaciones complicadas donde necesitas vida urgente, cómprate el sombrerito que vendí. En esta situación no necesitaba vida urgente, la compré por inercia nomás, por costumbre. Trabajo de pugna, pues ya.
De pasada, farmeamos. Totemcito para pushar. Ah, así que el enemigo ya no pierde vida, ya no pierde mana cuando pongo el totem. Ah, spell damage. Ahora pierde spell damage. O sea que las habilidades que ellos lancen hacen menos daño porque están en mi totem. Interesante. Oh. Pues el Pugner inmortal. Porque esto tiene un 25% de spell damage, ¿ok? Las habilidades de los enemigos hacen menos daño mientras estén en el área del tótem. Y aparte le ponen este ítem más, que es el Raid Pass, y con esto pierden un 30%. ¿Me dejo entender? Es mucha reducción de daño mágico, o de habilidades para ser específico. ¿Hoy qué hacen? Muy interesante, muy interesante. Nyx Assassin quiere caer por un costado. Nada, causa, yo tengo mi sentry. No, Nyx salvaje ataca, pero tengo mi sentry. No le voy a poner de creepy fight a la Nyx. Será para que el troll me putee. Acá, como están pushando, curamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo del troll. Claro que la idea es que no lleguen a mí, ¿no? Mis tranquil boots se han desactivado. La idea es que mis tranquil boots se mantengan activos. Totemcito. Y yo me curo desde las sombras. Me curo fácil con el ulti. Y luego curo un aliado con la vida que ya tomé. Este Viper se cree malo. Ya me golpearon, ya se desactivó otra vez. La base. Oye, ese Viper se cree malote. No, no me quiero ir. No, me fui, puta. Ya, vamos a comprar esto, pues. Vamos a vender. Y no me va a alcanzar. There they go. Onage. Interesante, ¿ah? Efectivamente, cuando hay mucho daño mágico del otro lado, sí conviene mucho sacar el Raid Pack. Muchísimo. On my way. Muy interesante. Te da o me da un nuevo mejor enfoque del juego. The enemy's bottom tower has fallen. Well, isn't that nice? Ah, se puso mal, creo, el tótem. Dale, oh, puta falta. Aquí, por ejemplo, el más débil es el Uber. Lo tengo que curar con el ulti. Por eso son las tranquilas. Me volvió el invoker. Double kill. Double kill. Yes.
Decrepify al Andelot para que no lo maten y lo curamos al Andelot. ¿Entienden? Porque lo están matando a golpes. Así funciona este rol. Es bien complejo, pero es muy útil si le das un buen ojo. El Andelot necesita vida, tranquilo, causita, acá estoy yo. Y es que sigues drenando, o si es que sigues otorgando vida, te vas a morir. Parcentro. Estamos, nos vamos. Oh, ¿qué pasa? No, perdón. ¡Tin! Parado sin polo. ¡No! Muerto. No, mi Sentry no estaba cerca. ¡Ah, su! ¿Qué es eso? Me da un poquito de risa ver cómo están jugando. Give yourself a big juicy prize. The enemy's middle tower has completely collapsed. Just try. Al Tusca lo puedo matar desde las sombras. Checa. ¿Y cuánto se ha dado? Ay, cositas, yo no sé. Yo intento enseñarles los conceptos más básicos del juego para que puedan ustedes entender mejor el Dota 2, para que puedan aplicarlo en sus partidas. Yo cumplo con enseñarles. Que las partidas sean partidas muy cortas, en donde la gente simplemente no tiene ganas de jugar o de ganar, eso ya es otra cosa. Si has aprendido algo en esta guía, pues chévere por ti. Al final, al parecer, esta va a ser una guía doble. Voy a unir la guía del Undying con la guía del Pugna, porque esa guía del Pugna es muy cortita. Igual, la intención es lo que cuento. Nos vemos otro día con una guía. Adiós, caositos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender, y la constancia te llevará al éxito.